Buenas tardes. Entonces, Almita, gracias por estar aquí. Gracias. Por esta pequeña entrevista que te quiero hacer. La intención de hacer esta entrevista es, como quien dice, revisar avances. Porque hay muchas sesiones que se han colgado en internet, en YouTube, pero desafortunadamente no podemos darle seguimiento porque es mucha la gente que se atiende. Claro. Entonces, platícame, por favor, ¿hace cuánto tiempo tuviste tu sesión y cuáles fueron los avances que hubo? En mayo 23 yo vine aquí a tener mi sesión de hipnosis regresiva porque tenía que trabajar cierre con mi marido que murió repentinamente y unas fobias que tenía. Una de las fobias principales que quería trabajar era la hidrofobia, porque tenía preparado un viaje a Europa, que obviamente tenía que viajar en avión y nomás de pensar en ver el mar en infinito me causaba ansiedad. Una de las cosas que siempre soñé fue tomarme una foto en una góndola en Venecia y pues estaba el agua ahí y me creaba mucha ansiedad. Entonces hice mi viaje, lo disfruté muchísimo, hace 2 semanas regresé, tengo recuerdos muy bonitos, nada la de foto, ansiedad, la foto ahí la... está. Ay, qué bonito, este, ¿cómo te la mandaste? Sí, yo se las mando por internet o por el WhatsApp. Y estuve siempre con mi difunto marido que también era algo que me frustraba mucho, me tenía mi corazón en tristeza y ansiedad. Está sanado, pero el recuerdo ahí está. Claro, la emoción, por supuesto. Y se dio la oportunidad de tomar este curso. Yo soy trabajadora social. Estoy por sacar mi examen para hacerme trabajadora social clínica como psicoterapista. Y pienso que esta técnica me ayudará mucho. Por supuesto. Entonces, estos 3 días fueron intensos y aprendimos muchas cosas. Me tocaron 2 casos un poquito difíciles, pero para mi aprendizaje, me llevo mi maestría en esta misma clase. Entonces, pues para quien esté pensando tomarla o hacerse una sesión, yo les recomiendo extensamente que no lo piensen ni que lo hagan. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Almita. Gracias. Estos son los avances que se viven en la terapia regresiva. Sí deberíamos de tomar más en cuenta esta herramienta, sobre todo porque las personas que se están formando en estos grupos integran esta herramienta o este conocimiento a lo que hacen actualmente, entonces se enriquece y vale mucho la pena. Fueron 3 días intensos. Muy intensos, pero de mucho bombardeándonos con mucha información y mucho conocimiento. Hay mucho que hacer todavía, ¿no? Sí, bastante. Entonces, bueno, estamos en Chihuahua, compartiendo estos conocimientos. Pueden entrar a la página www.erescervantes.com. Le mandamos un fuerte abrazo a mi querido maestro Aurelio Mejía. Y pues vamos a seguir aquí aprendiendo, creciendo y cambiando. Definitivamente.